dada en toda la expresión tendrá que estar dada en volts y volts, ¿sí? Y la constante B es adimensional, ¿sí? Entonces la constante no puede tener unidades. Algunos dejaron volts y volts, ¿sí? Lo cual daría en algún momento volts al cuadrado. Algunos dejaron miliwatts o watts, ¿sí? Entonces no perder de vista las unidades. Ese tipo de aspectos, lo igual lo que ocurre con los factores de escala, suelen perderse por el camino. Perdemos el punto en que nosotros queremos encontrar una respuesta y simplemente nos quedamos en el procedimiento de llegar al número, pero el número carece de sentido porque simplemente lo completamos, lo llenamos. Entonces, ojo con eso, ¿sí? O sea, para nosotros en ingeniería es sumamente importante entender con qué clase de medida estamos trabajando. O sea, imagínense, hablando del contexto de las comunicaciones, que para nosotros nos dé lo mismo hacer una medición de potencia que una medición de intensidad de campo, por ejemplo, ¿sí? Que para nosotros nos dé lo mismo hablar, por ejemplo, de un campo que de una medida escalar, ¿sí? Ah, no, eso no pasa nada. O sea, que no sepamos la diferencia entre tener una medición de campo y una medición, repito, escalar. Que, o como puede ocurrir acá con el ejemplo del ejercicio, que me dé lo mismo, ¿sí?, tener watts que tener volts, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien. Bueno, eso es lo que fue el tercer punto. En el cuarto punto, pues, les decía, casos donde la conversión de dBs a dBms o viceversa, de watts a dBs no fue la correcta. Vamos, que ese era teoría bastante directo. La mayoría lo respondió bien. En el literal B, donde se nos pedía el voltaje eficaz sobre una carga resistiva pura, a más de uno se le olvidó cómo se calcula la potencia en función de la tensión. Entonces, algunos confundieron tensión tal vez con corriente, dio la fórmula, ¿sí? Y eso ya no tiene que ver con comunicaciones. Pero otra cosa que se ocurrió es que algunos dijeron, bueno, entonces yo tengo B cuadrado sobre R, ¿sí? Cuando a mí me dicen, ¿cierto?, cuando yo estoy hablando de estas potencias que están ya expresadas, en este caso en dBs y dBm, ¿sí?, esas potencias son potencias medias, ¿sí? Y eso es implícito a lo que me están dando. ¿Por qué? Si habláramos de potencia instantánea, esa potencia instantánea tendría que calcularse en función del tiempo. Y a mí me están dando una constante, eso ya es potencia media, ¿sí? Y la potencia media, ¿sí?, ¿con qué voltaje se calcula? Eficaz. Con el eficaz, ¿sí? O sea que de esta fórmula inmediatamente puedo despejar el voltaje eficaz, ¿listo? Porque algunos, ¿sí?, entonces dijeron, encontramos este, qué sé yo, B sub 0, entonces que lo divido entre raíz de 2 para encontrar el voltaje eficaz, ¿cierto? ¿Listo? O sea, si yo ya tengo una potencia media, de alguna manera, o sea, miren que acá no estoy hablando ni siquiera de qué clase de señal de tensión es, o sea, tengo una potencia media, esa potencia media se calculó con una tensión eficaz. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta el concepto. Ahora bien, en algún momento una clase de regresiva, o sea, tenemos cuidado con eso porque habíamos hablado precisamente, o sea, de la tensión, la potencia asociada a una sinusoidal, ¿sí? Y entonces recordamos de dónde salía este raíz de 2. Este raíz de 2 sale precisamente de integrar la sinusoidal, hacer toda la operación, ¿sí? Porque como nos sale un medio y esa expresión es una expresión de un voltaje elevado al cuadrado, al sacar la raíz, pues nos queda el 1 sobre el raíz de 2. Pero esto no es, digamos, una constante asociada a cualquier cosa que yo llame eficaz, que pareciera que para los que cometieron ese error fuera la realidad. O sea, siempre que me hablan de voltaje eficaz, entonces debe aparecer un raíz de 2 por alguna parte. No es cierto. Ese raíz de 2 tiene un origen y aparece en señales o en funciones sinusoidales, en funciones que no son sinusoidales. No, yo les decía, en el caso de una triangular aparece un raíz de 3, en el caso de una cuadrada la constante es 1, ¿sí? Todo aparece en función de esa integral. Entonces, para tenerlo en cuenta, fue uno de los errores más comunes. Y en el literal C,
varios encontraron las longitudes, ¿sí? Pero a algunos se les escapó donde les decía la longitud máxima, ¿sí? O sea, necesitábamos encontrar, bueno, varios encontraron, se dieron cuenta que en realidad lo que teníamos ahí era que la potencia de salida que nos pedían era exactamente igual a la potencia de entrada, o sea que la idea es que la ganancia o la atenuación neta fuera cero dBs. Las ganancias estaban dadas en forma fija, eso daba 110 dBs, y lo que variaba eran las longitudes de los tramos, pero la atenuación por tramo no variaba, esa ya esa nos la daban, en un caso 2 dBs por kilómetro, en otro caso 3 dBs por kilómetro, en otro caso 2,5 dBs por kilómetro, nos decían, cada tramo debe tener como mínimo, un kilómetro, ¿sí? Estrictamente hablando, nosotros podríamos pensar en esto como un problema de optimización, o sea, un problema que ustedes resolvían en cálculo para maximizar, digamos, la posibilidad por lo menos de interpretarlo, pero en este caso es entender que yo tengo tres tramos en los cuales yo puedo controlar la longitud. Cada uno de estos tramos tiene una atenuación diferente. ¿Sí? Yo quiero maximizar la longitud. Esto es como si yo escogiera diferentes tipos de medios, digamos diferentes tipos de cable, ¿sí? Entonces le dan tres tipos de cable distintos, cada uno con atenuaciones distintas, ¿sí? Entonces, ¿cuál cable podemos utilizar, ¿sí?, para maximizar esa longitud? Y que tenga menos atenuación. O sea, yo necesito de que tenga menos atenuación. O sea, si el problema fuera simplemente ese, o sea, que en última es la pregunta implícita que está ahí, o sea, ¿cuál de estos tres usted escoge? ¿Sí? Para tener máxima longitud, ¿sí?, con mínima atenuación. Pues el que tenga la menor atenuación. La única, digamos, la única restricción es que a mí me dicen cada tramo debe tener mínimo un kilómetro, entonces digamos que este fuera el de 2, este fuera el de 2,5, este fuera el de 3. Pues ni modo, como mínimo me toca tener un kilómetro, pues este tendrá un kilómetro, este tendrá un kilómetro, y el de menor atenuación tendrá el resto, ¿sí? Entonces, digamos que ahí unos encontraron las longitudes que daban los 110 dBs, pero sin tener en cuenta esa maximización. Bien, el último punto, nuevamente, factores de escala. En la primera parte del sistema, ahora ya nosotros lo podemos entender mejor, el sistema que se nos estaba dando era un sistema FDM de banda lateral única. Entonces, aparecían en una primera etapa, sería este, la escala no necesariamente la misma, este era B, lo que se hizo fue tomar una señal, trasladarla hacia frecuencia B, ¿sí?, y filtrarla. Un filtro ideal que me dejaba pasar solo la banda lateral superior, ahora ya lo podemos decir en esos términos. La otra la filtrábamos, la trasladábamos a frecuencia 2B y la filtrábamos para tener una señal nuevamente de banda lateral superior. Todas esas señales se suman, aquí tengo multiplicación por división de frecuencia. Las sinusoidales que me están mezclando, que me están trasladando en frecuencia, ya están compensadas en amplitud. De ahí que la amplitud de esta densidad espectral no cambie. ¿Listo? La densidad espectral no cambia. La amplitud de la densidad espectral. Cuando hago la segunda mezcla se hace hacia una frecuencia F sub C, entonces incluso acá puedo fácilmente arreglarlo, porque lo único que me va a cambiar es que esto se traslada a FC, entonces todo esto es... Pues todo se trasladó, pero, ojo, ahí no aparece ninguna compensación de amplitud del oscilador. Es de amplitud 1,
¿Sí? Entonces, en amplitud, me aparece un factor de escala de ¿cuánto? De un medio. Pero esto no es amplitud. Luego, el factor de escala que nos aparece aquí es ¿de cuánto? De un cuarto. ¿Sí? Como es un escalamiento lineal, ¿sí? Cuando a mí me piden potencia, pues la potencia es el área bajo la curva. Como el escalamiento es lineal, pues podría yo haber calculado el área bajo la curva sin esto y después multiplicar por un cuarto. El área de todo, o sea, esto más lo que está en frecuencias negativas. ¿Estamos? Bueno, en realidad en el sistema esto estaba filtrado y esto no pasaba. O sea, el filtro incluso era, llegaba más allá de este, de esta frecuencia, ¿sí? Pero el ancho de banda se nos mantenía en 3B. ¿Listo? Entonces, bien, la forma de recuperar ya a estas alturas, y cualquier cosa lo revisamos por aparte, ustedes lo pueden ya realizar, o sea, cómo recuperamos esta señal. Algunos que hicieron, digamos, una propuesta adecuada, dijeron, bueno, vamos a mezclar para, o sea, hacer el proceso inverso completamente, o sea, mezclamos con el mismo oscilador de frecuencia FC, entonces esto me llegaría a cero, después tendríamos que filtrar cada una de las bandas, ¿sí? Y después tendríamos que volver a demodular cada una de ellas. Ya sabemos que esa demodulación tiene que ser una demodulación coherente, que para este ejemplo, o para el caso del parcial en el papel, puedes simplemente poner osciladores con desfase cero y con una frecuencia exacta. No nos interesa saber de dónde salía, ¿sí? Por lo menos ahora, en este caso, ¿sí? Donde ya sabemos en qué consiste demodular esta clase de señales, ¿sí? Nosotros debemos tener claro que la demodulación debe hacerse de forma coherente. Si no la hacemos de forma coherente, tenemos problemas. ¿Qué clase de problemas podemos tener? Entre otros, batimiento. Por ejemplo, ¿sí? Veíamos que en el caso de banda lateral única, ¿sí? Los problemas son más graves incluso que los simples batimientos. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta. También uno podría decir, bueno, yo puedo filtrar y quedarme independientemente por medio de filtros, ¿sí? Con cada una de estas señales, ¿sí? Y después de que ya las he filtrado, entonces las demodulo, ¿sí? Trasladándolas nuevamente en frecuencia. Bien. Entonces, voy a entregar los parciales para que los revisen. Me los entregan antes de que termine la clase, o al terminar la clase. Entonces, María Cristina. Cristina, Luz, bien, Raúl. Mario José. Eric Leonardo. David Antonio. Jorman Andrei. Laura Cristina. Jesús Alonso. Gustavo Pineda. Emerson Rey. David Reyes. Luis Enrique de Rueda. Fabián Zavala. Daniel Beltrán. María Alejandra. José Juan Pablo Navarro. Diego Alberto Rodríguez. Juan Pablo Romero. Juan Diego Santamaría.